ya con esta temperatura, hasta ahora augura un día espectacular. Y estamos escuchando a Te Diré, Diosa Máxima, ¿no? Totalmente. Shakira, la verdad, con este temazo de su, uno de sus primeros, si no es el primero, es el segundo, no me acuerdo bien, pero es uno de sus primeros discos, una de las canciones más emblemáticas de Shakira que nos va a acompañar hoy toda la mañana. Muy bien, vamos a seguir adelante con lo que les estábamos contando. Vamos a recibir a Flor Constanzo, ella es la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia, para que nos ponga un poco en tema, más allá de la reunión de ayer, qué es lo que va a pasar a partir de hoy. Así que ya te recibimos, Flor. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Bueno, Flor, antes que nada queríamos saber un poco en qué está hoy la situación de los trabajadores, de los usuarios, la situación en general de Casa de Galicia después de la reunión tan importante que hubo ayer. Bueno, ayer tuvimos una asamblea que fue una de las asambleas más tristes de las cuales he participado. Ayer los trabajadores de Casa de Galicia en asamblea tuvimos que entender que Casa de Galicia ya no es, lamentablemente, no lo queremos aceptar, no lo entendemos, no salimos todavía de nuestro asombro y del shock que tenemos, pero ayer tuvimos que decidir, después de haber en la asamblea pasada votado que íbamos a apelar, después de haber consultado muchos profesionales en la materia, todos entienden que no podemos apelar. Ayer tomamos otro camino y es el de basarnos en todas las negociaciones en el documento multisectorial del año 2001, y es ese mismo documento el que vamos a tener como línea para la salida de nuestros compañeros de la institución. Flor, para poner un poco a la gente en conocimiento, fue una asamblea en la que tuvo 130 votos a favor y 88 votos en contra para aprobar la propuesta del Poder Ejecutivo que contempla, bueno, justamente este pasaje de funcionarios a otros prestadores de salud en función de la cantidad de afiliados, lo comentábamos hace un ratito con May, una votación que, si bien tuvo una diferencia, tampoco fue ni cerca unánime, ¿no? Hubo bastantes diferencias. Finalmente, ¿por qué se termina resolviendo aceptar esta propuesta? Lo que sí me gustaría aclarar que no es una propuesta del Poder Ejecutivo. Ajá. Este documento es un documento que se ha utilizado la última vez que se utilizó, no recuerdo, pero es un documento que data del año 2001. ¿Cuándo? No es una propuesta del... Cuando sucedió una situación similar. Exactamente, no es una propuesta del Poder Ejecutivo. No es que el Poder Ejecutivo nos hizo una propuesta y nosotros aceptamos. No, está bien. La base para la negociación es el acuerdo que se hizo en el 2001, con las correcciones al 2021. Porque no nos olvidemos que la situación en el año 2001, tanto de los trabajadores como del país, era otra. Y hoy nos enfrentamos, si ponemos en, miramos hacia atrás y vemos que en el año 2001 cerraban centros de salud a cada rato y la pobreza y la desocupación eran brutales, hoy eso no es así, hoy es un escenario totalmente distinto en donde, no terminando una pandemia, se cierra un centro de salud. Entonces hay que hacerle las correcciones a este año y allí es donde vamos a negociar otras cosas que en el año 2001 no se podían negociar. Bien, ¿cómo va a funcionar la bolsa de trabajo y cuál va a ser la situación de aquellos compañeros de ustedes que van a estar en seguro de paro parcial? La situación de los compañeros que van a estar en seguro de paro parcial, nosotros estamos en negociaciones con respecto a ese seguro de paro. Ajá. Y el primer punto, y es tanto nuestro como del ministro, es que nadie quede sin trabajo, ¿no? Que de a poco vayamos reubicando a todos los compañeros. 840 compañeros van a entrar directo por la ecuación que se hace, que está en ese documento del 2001,
que por cada 1.000 socios que algún prestador de salud se lleva 20 compañeros. Entonces, 840 van a ser reubicados inmediatamente. Después nos quedan 450 compañeros más, que eso sí, en principio van a ir a un seguro de paro, que lo estamos negociando para que sea un seguro de paro especial con complemento salarial. Pero recién comenzamos las negociaciones. Bien. ¿Estas medidas abarcan a todos los trabajadores o solamente a aquellos que estén sindicalizados? No, no. Hace 3 meses que ya el gremio no está detrás de los reclamos solamente de los sindicalizados. Tenemos compañeros que trabajan con factura que no están sindicalizados y hace ya meses que estamos detrás también de sus reclamos. Lo que sí es para los funcionarios FUS. Esto no incluiría a los funcionarios técnicos bien. De la institución. Bien. Flor, y de estos 450 trabajadores que tú mencionabas que, bueno, que van a quedar en esta bolsa de trabajo y se van a ir reincorporando, ¿se ha manejado algún plazo o por lo menos plazo del seguro de paro o plazo del tiempo en el que puedan ser reincorporados? No, todavía no hablamos de plazos porque recién estamos transitando. Nosotros por asamblea habíamos, como le comentaba al principio, elegido otro camino que era el camino de la apelación. Después, por razones legales, como también explicábamos, debimos transitar otro camino. Entonces, esto recién comenzó ayer, falta mucho por negociar, pero teniendo el horizonte de que ningún compañero puede quedar sin trabajo. Bien, recién comentábamos y lo informaba hoy más temprano el diario El País que hay intención de que los afiliados o gran parte de ellos vayan a mutualistas con menos de 100.000 socios por un tema de sobrepoblación y también a mutualistas que estén en las cercanías de Casa de Galicia. ¿A ustedes les informaron lo mismo? Primero consultarte esto y por otro lado, también si ustedes tienen la intención de ser reubicados también en estas mutualistas que puedan ser aledañas a Casa de Galicia y que también tengan menos de 100.000 socios. Sí, el ministro Salinas ayer en la reunión que tuvimos a la hora 14 nos transmitió que las mutualistas con cercanía iban a recibir tanto trabajadores como socios. Pero bueno, como te decía, recién empezamos en las negociaciones y por cercanía hay muchos compañeros que trabajan que viven en los alrededores de Casa de Galicia. Y que las mutualistas más cercanas le vendrían bien. Al que no, le buscaremos la vuelta. Esto es buscando que los trabajadores de Casa de Galicia queden de la mejor forma, ¿verdad? Porque ya bastante con todo lo que ha pasado. Sí. Florencia, y además te quería consultar sobre el tema de los afiliados. Si se habló algo de que tengan ellos la posibilidad de elegir en algún caso a qué prestador de salud van a poder ir o se los va a reubicar como se resuelva y eso no tiene vuelta atrás. No, eso no fue conversado. Todavía en la reunión. No se sabe. Todavía no. Hay muchas cosas que no se conversaron. Fue una reunión, aparte no fue extensa porque el ministro tenía que reunirse con el presidente y bueno. Hay muchas preguntas todavía y mucha negociación por delante. ¿Están conformes con el proceder del Poder Ejecutivo en su intervención y en el acompañamiento de este tema? Los trabajadores de Casa de Galicia hoy no estamos conformes con nada, porque un 23 de diciembre a nosotros, los trabajadores de la salud, nos dejaron sin trabajo y sin aguinaldo. Entonces, yo puedo asegurarle que el trabajador de Casa de Galicia hoy no tiene conformidad con nada. Nada lo va a conformar. Nada. Porque nos sacaron nuestra casa. Nada lo va a conformar. Y a propósito de esto, me parece interesante, Flor, que puedas contarle a la gente
¿cuál es la situación laboral de ustedes ahora? O sea, ¿qué pierden con esto, además del sentimiento de pertenencia, además de un trabajo, además del contexto, además de las condiciones, que eso está clarísimo? Pero ¿ustedes pierden antigüedad? ¿Ustedes pierden ciertos derechos que habían adquirido en la empresa privada donde trabajaban? Contanos un poco, en los nuevos lugares a donde vayan a trabajar, ¿en qué condición laboral quedan? Las condiciones laborales las estamos también negociando. Recién empezamos ayer, como te decía, pero una de nuestros reclamos es la antigüedad y entrar ganando el sueldo de la categoría en la que tú ingresas. Eso en el 2001, debido al contexto que había en el país, los compañeros pasaban sin antigüedad. Hoy entendemos que es diferente, ayer lo conversamos con el ministro, el ministro entiende que también debería de ser así, de que nosotros, cuando pasemos a los centros de salud que nos van absorbiendo, vamos a ir con la antigüedad y ganando la categoría con la que uno ingresa a ese sanatorio. Bien, ahora el próximo paso, Flor, ¿cuál es? Después de esta reunión, en la que todavía queda un montón de cosas, como vos decís, por resolver, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue son largas horas de negociación, lo que sigue son muchas asambleas para transmitirle a los compañeros toda la información, lo que sigue es el doloroso camino de tener que abandonar nuestra casa. Y lo que sigue es, como te decía y te repetí ya varias veces, la pelea porque ninguno de nuestros compañeros quede sin trabajo. Seguramente ese punto será lo prioritario en las próximas reuniones que haya. Me imagino que también el Ministerio de Trabajo estará involucrado en alguna de las reuniones, más allá del Ministerio, más allá de todo lo que pueda hablarse, el tema de los trabajadores será prioritario. Desde acá te agradecemos mucho por esta charla con nosotras, por echar un poco de luz en todo lo que ha pasado ayer, y seguramente seguiremos en contacto en estos días para ver cómo sigue su situación. Lo que sí me gustaría, sí, claro, comentar es que la oposición planteó realizar una ley que la vote el Senado para que nunca más ocurra lo que nos ocurrió. Ajá. O sea, lo que pasó en este país, de cerrar un centro de salud como si fuera una zapatería, no puede volver a ocurrir nunca más. Lástima que nos tuvo que pasar para darnos cuenta que esto no puede ocurrir. Y lástima que tenga... Sí. No, te iba a preguntar, ¿este proyecto o este planteo a qué nivel está? ¿Dónde se está evaluando? A nivel gubernamental, conjunto con la oposición. Porque lo que ocurrió... Y la ley apunta, la ley que se votaría, apunta a que no pueda quedar al mando de una institución de salud quien no esté capacitado, quien no sea idóneo. Aquí quedaron dos personas que son dos síndicos, que su fortaleza es tratar con acreedores, ver números, deudas, gestionando salud. Eso fue lo que pasó aquí. Y así terminó. Bien. Flor, te agradecemos mucho por este contacto con nosotros. En estos días seguramente volvemos a hablar para ver cómo siguen las cosas. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. May, seguimos porque tenemos más información sobre el tema. Tenemos más información, pero seguimos en tema. Y hoy...